¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta serie de webinars que tenemos para el día sábado y para el día domingo. El día de hoy sábado vamos a contar con la participación de Alvin Estrada en esta hora y posteriormente con la participación de Martín Ajucum. Ambos temas son de Machine Learning. El primero es una introducción a Machine Learning y la segunda conferencia se trata más sobre demostración de una red neuronal que tiene tanto la funcionalidad de administrar análisis de datos y ciencias médicas. Y el día de mañana tenemos la participación de Víctor Orozco y de Jimmy Morales. La primera conferencia tratará sobre protección 101 de aplicaciones Java y la segunda se trata de una demostración para utilizar el SDK que incluye Flutter para poder introducir Machine Learning a aplicaciones Android. Damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, Alvin Estrada. Él es Full Stack Developer y es experto en Kubernetes. Y le damos la bienvenida, que tendrá a su cargo la charla de introducción a Machine Learning. Bienvenido, Alvin. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos los que nos ven el día de hoy. Pues como lo dijo Carlos, el día de hoy les voy a estar hablando de inteligencia artificial, un poco de introducción a lo que es Machine Learning. Vamos a ver un poco de los algoritmos y algunas demos por ahí. Yo soy representante de la comunidad de inteligencia artificial Guatemala. Realizamos eventos cada cierto tiempo en donde procuramos llevar el tema de inteligencia artificial a la mayor cantidad de entusiastas, más que todo en Guatemala, pero igual tenemos participantes de otros lugares de Centroamérica e incluso hemos tenido participaciones de algunas personas de México. El día de hoy espero que les guste nuestra presentación. La hice con un poco de dedicación para todos ustedes y yo creo que con eso podríamos pasar a ella misma. Voy a hacer a comenzar a compartir mi pantalla en este momento. Permítanme. ¿La pueden ver? Sí, la puedes ver por ahí, Carlos. No, aún no podemos ver tu pantalla. Permíteme. Okay, creo que ahora sí. ¿Me confirmas si puedes ver esto en tu streaming? Listo. Sí, estamos listos, Alvin. Ok, perfecto. Entonces, aquí les dejo el link al repositorio donde tengo el código que vamos a utilizar, estar utilizando el día de hoy. Asimismo, está el QR, si lo gustan escanear, es el mismo link al código que está aquí abajo. Y vamos a Sí, iniciar. Alvin, antes de poder iniciar, si pudieras enviarnos el link a nuestro equipo para poder igual compartirlo en los comentarios para que sea más fácil el copiar y pegarlo para poder descargar. Ok, Si lo si tuvieras a gustas, la mano. te lo mando por Bitsy. ¿Está bien? Ok. A la presentación. Ok, perfecto. El día de hoy vamos a ver una introducción al Machine Learning.
empezar hablando un poco más de lo que es Inteligencia Artificial Guatemala. Nuestra visión general es básicamente crear una comunidad de entusiastas y expertos en el área de inteligencia artificial para poder llevar la idea de sistemas inteligentes a la mayor cantidad de personas en el país. Mi nombre es Alvin Estrada, tengo más de 8 años de experiencia haciendo desarrollo, trabajando con código. Recientemente me he involucrado un poco más con la inteligencia artificial. Ahí pueden ver mi email si gustan contactarme, mi página web. Actualmente mi rol o el rol que desempeño en la empresa donde laboro es un desarrollador de infraestructura. Me relaciono mucho con el tener que hacer DevOps. Como una pequeña nota, no soy un experto acerca de estos temas, pero me mantengo un poco al día en cuanto a información y me gusta ver muchos videos de YouTube y espero de que les guste. Antes que nada, vamos a intentar definir el mayor problema que yo he visto que tiene la mayor cantidad de gente, que es cuando va a Internet y quiere intentar aprender sobre inteligencia artificial, machine learning o deep learning, se encuentra con esos tres temas, básicamente. Y es a veces cuando uno entra a esto, es un poco difícil venir y distinguir, ok, ¿dónde comienza la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver el machine learning dentro de inteligencia artificial? Ok, y después tenemos deep learning. ¿Qué tiene que ver todo con todo esto? Vamos a intentar hacer una definición de cada uno de esos temas y un poquito de ejemplos. Primero, vamos a ver una definición general de todo lo que es el campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la ciencia que engloba todos estos pequeños u otras subciencias, dentro de las cuales está el machine learning, el deep learning y algoritmos como lo pueden ser redes neuronales, redes neuronales convolucionales y algún otro algoritmo de aprendizaje. Tenemos dentro del mismo campo de la inteligencia artificial, tenemos el computer vision, que es cómo las máquinas aprenden a distinguir imágenes, cómo las máquinas aprenden a ver, básicamente, el natural language processing, que es el procesamiento del lenguaje natural, el entender el lenguaje de un humano, el razonamiento, búsqueda y optimización, algoritmos de búsqueda y optimización, constraints y teoría de control, y el machine learning. El machine learning es una de las pequeñas ciencias, o bien las ciencias que se encuentran dentro de la inteligencia artificial, de las cuales se va de esta misma para poder realizar estudios en cierto campo. Inteligencia artificial, antes que nada, es una ciencia que busca el desarrollo de agentes inteligentes con capacidades cognitivas parecidas al humano. Este tema o este término fue acuñado en aproximadamente en 1956 por las personas que pueden ver aquí en pantalla, que se encuentran en esta fotografía. Esta fotografía fue tomada por al grupo que era como un grupo de estudio que se quedó estudiando durante las vacaciones en la Universidad de Dartmouth, entre los cuales se cabe destacar a John McCarthy, Marvin Minsky, Ray Solomonoff y Klaus Shannon. Esas cuatro personas son las que principalmente se les da el mérito de haber acuñado el término inteligencia artificial y comenzar los estudios en dicha área. Aquí hay un pequeño timeline que define desde que se comenzó a concebir alrededor de 1950 por Alan Turing, desarrollando él el test de Turing, que es un test destinado a poder definir si una máquina era inteligente o no. En el 1955, pues, como dijimos, John McCarthy y las demás personas del Dartmouth College, pues, empezaron esto ya como un campo de estudio adentro de la universidad. En el 61, pues ya la inteligencia artificial ya llevaba aproximadamente unos 5 a 10 años pues desarrollándose desde que Turing y la gente del Dartmouth College pues ya comenzaron a realizar estudios en ellos y pues se comenzaron a desarrollar algoritmos, pues ciertos sistemas que eran capaces de jugar damas chinas. En el 61 pues ya teníamos el primer robot industrial. En el 64, pues, Eliza, que era un pequeño chatbot desarrollado por el MIT, uno de los primeros, primer chatbot, por así decirlo, desarrollado por el MIT. En el 66 tenemos a la primera persona electrónica, que era como un pequeño ayudante, como lo que podemos ver, como quien le diría el abuelo de las aspiradoras electrónicas que tenemos hoy en día. Después del 66, pues vino algo a lo cual se le llamó el invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó en ese tiempo? Gracias o
Desgraciadamente, tal vez podría decirse a que en el principio del estudio, de la cuando se comenzó a desarrollar todo esto, las expectativas eran bastante grandes. La gente, muchas de las personas que estaban desarrollando algoritmos aquí o desarrollando tecnología aquí, pues tenían esperanzas de que 10, 20 años, pues ya tenían una inteligencia artificial bien desarrollada y muy parecida a la de un ser humano. El problema es de que conforme pasaba el tiempo, se comenzaron a dar cuenta de que tenían limitantes tecnológicos, los cuales pues no satisfacían las necesidades que ellos tenían en aquel momento. No tenían el poder de computación necesario, los algoritmos no estaban totalmente desarrollados para entonces. Ya se habían hecho muchos estudios, pero así faltaba todavía descubrir muchas cosas. Entonces, todo ese desarrollo fue mermando. Todo ese desarrollo que al principio pues se destinaba o se creía que iba a ser alto a medida de los 10 años, 20 años, se comenzaron a dar cuenta de que tenían muchos problemas tecnológicos, tenían muchas limitantes, y pues esto fue mermando el desarrollo. A medida de que se fue mermando el desarrollo y el progreso, pues las empresas comenzaron a dejar de destinar recursos para el análisis, para la investigación. Eso llevó a de que esta ciencia pues se quedara un poquito en el olvido por ese tiempo, que aproximadamente era 30 años, en donde no hubieron gran cantidad de avances. En el 97, pues aparece el Deep Blue, la primera supercomputadora alimentada por la inteligencia artificial capaz de vencer al campeón de aquel tiempo, que era Garry Kasparov. Pueden buscar en internet ampliamente, hay bastante información al respecto de la Deep Blue, que fue desarrollada por IBM, y los problemas que se tuvieron con dicha persona, puesto que él mismo decía de que no era capaz una computadora de poder nunca vencer a un ser humano, y al final, en el 97 lo logró. En el 98, pues Kismet fue introducida por Imite, era un robot inteligente emocionalmente. ¿Qué era esto? Era capaz de producir emociones o de generar emociones. Y podemos ver aquí, tiene el pequeño robot una cara con cejas y sus ojos, y podía hacer emociones relativamente inteligentes, definiéndose en base a la conversación que estaban teniendo en ese momento. En el 99, pues Sony lanza el primer robot, que es el primer perro robot para el público. Esto lo podían comprar, era básicamente un juguete para los niños. Y este robot era capaz de tener alguna pequeña interacción, de mostrar o simular lo que eran emociones y poder jugar con la pelota. En el 2002, pues se introduce la primera aspiradora electrónica o la primera aspiradora robótica. Después del 2002 al 2011, pues se hicieron otros desarrollos. IBM pues se comenzó a desarrollar Watson, y también en internet pueden encontrar la información acerca de Watson. Ellos hicieron todo un documental de cómo lo desarrollaron, cómo lo llevaron a Jeopardy y cómo estuvieron desarrollando y afinando todos los aspectos de dicho sistema. Pues ya para 2011, pues ya IBM ya había ganado Jeopardy con Watson e incluso lo logró sacar para Business. ¿A qué nos referimos aquí? IBM utilizó el juego de Jeopardy, que es un juego de preguntas y respuestas, por así decirlo, con cierto. ¿Cómo sería la palabra? Cierto discriminación o cierta forma en que se dicen las preguntas o hacen las preguntas, hay cierto argot ahí para poderlas entender, cosas que es muy difícil venirla y definirla por una máquina. Nosotros los humanos, pues ya que tenemos experiencia manejando los lenguajes o los lenguajes naturales, pues logramos distinguir ciertas características, por ejemplo, cuando una persona utiliza sarcasmo o cuando una persona utiliza una referencia a, pero esos aspectos son muy difíciles de explicar a una computadora. Watson logró tener un desempeño muy parecido al de los humanos e incluso logró ganar este concurso. Luego IBM lo terminó de afinar y lo ofreció a las empresas para usarlo como un chatbot dentro de sus negocios. En el 2014, Eugene fue el primer chatbot que logró pasar el test de Turing. El test de Turing ya lo explicamos anteriormente, era un test que desarrolló Alan Turing en el cual se pretende discriminar si un sistema es inteligente o no, a base de que se pone a una persona, esa persona le hace preguntas al sistema y ella tiene que determinar si dicho sistema es una persona real o es una computadora. En 2014, pues sale Alexa por Amazon, el ayudante virtual, ya todos lo conocemos hoy en día.
Tay, en 2016, fue un chatbot que Microsoft sacó y lo alimentó en la red social de Twitter. El problema es de que este chatbot, ya que estaba alimentado por toda la sociedad y por toda la gente en Twitter, pues comenzó a recibir mucho sesgo de datos. ¿A qué nos referimos con sesgo de datos? Muchas personas comenzaron a alimentarlo con mensajes de odio, o con información o con fake news, por así decirlo. Y muchas veces cuando le terminaban haciendo preguntas a Tay, pues respondía de una forma no apropiada. Incluso hay algunas imágenes que se logran ver de los tweets de aquel momento en donde le preguntan a Tay qué opina acerca del Holocausto. Y ella dice incluso de que todo eso fue inventado. ¿Sí? En vista de que Microsoft se dio cuenta de muchas cosas así, dijeron que okay, no queremos tener que la sociedad o que nuestros clientes nos culpen por todo esto, entonces la tuvieron que sacar de línea. En 2017, el grupo de Google AI, desarrolló AlphaGo, un sistema capaz de jugar Go. Esto es como la evolución de los sistemas capaces de jugar damas chinas y ajedrez, puesto que Go es un juego mucho más complicado, con muchas más combinaciones en el tablero. Y después de ello, pues ya lograron desarrollar AlphaStar, que es el sistema que puede jugar StarCraft. Y también sistemas que pueden, pero eso yo creo que ya es del lado de OpenAI, que incluso pueden jugar al Dota 2. Aplicaciones de inteligencia artificial. Pues una de las aplicaciones principales o de las que más se habla pues, es la robótica, en donde podemos utilizar inteligencia artificial en un montón en un montón de campos en robótica. Podemos utilizarlo para optimizar los la utilización de los materiales. Podemos hacer simulaciones de modelos, okay, qué material me conviene mejor para hacer las extremidades de mi robot, si va a tener una buena flexibilidad e incluso va a tener una buena durabilidad, para poder definir, por ejemplo, o hacer un análisis de los movimientos. Podemos ver ahí que los robots logran incluso saltar algunos obstáculos y llegar a la cima de unas cajas. Con inteligencia artificial incluso se puede alimentar, por ejemplo, la data que se obtenga de personas reales. Y de todo ese entrenamiento que se obtenga haciendo simulaciones y obteniendo imágenes de personas reales, se puede desarrollar un algoritmo que pueda ser capaz de mover los mecanismos de un robot y darle un desplazamiento muy parecido al de un ser humano o incluso un animal. También se utiliza en análisis de imágenes médicas. Muy comúnmente las imágenes médicas de algunas de los padecimientos más comunes, como por ejemplo es el cáncer, un tumor cerebral, problemas oculares, pues lo que hace un especialista es observar las imágenes y buscar ciertos patrones. Por ejemplo, aquí podemos ver que este tejido tiene una consistencia diferente al tejido que lo rodea. Entonces, y si esa consistencia o si esa descripción de ese tejido en la imagen se concuerda con alguna enfermedad ya existente o preexistente, pues podemos ir identificando. En este caso aquí les muestro un ejemplo de un reconocimiento de tejido cancerígeno. Podemos ver aquí muestras de tejido. El sistema lo que viene es... Hace el análisis, como ya les dije, de todo el tejido y comienza a decir, ah, ok, la fibrosidad de este punto es ciertamente diferente a la de esta otra área. Entonces vamos a analizar y vamos a intentar clasificar. Ok, hace una clasificación de las dos áreas. Podemos ver que aquí hace una diferencia. Aquí en rojo marca con otro color las áreas que detecta que pueden ser sospechosas. Y después de ello, pues lo compara con imágenes o con información que ya tiene precargado el sistema, en donde, por ejemplo, ya tiene experiencia revisando o visualizando 1000 imágenes de tumores, y él logró diagnosticar que cierto patrón o cierta característica en la imagen puede determinarte que esto es efectivamente un tumor. Entonces dice, ok, esto tiene un 99% de probabilidad de ser un tumor, esto tiene un 10% de probabilidad de ser un tumor, y esto es totalmente descartable, es un tejido totalmente sano. Otra vez en medicina, como la inteligencia artificial se puede usar para la detección del cáncer o enfermedades oculares, diagnósticos según los síntomas, sea con un sistema inteligente, o la creación de vacunas. ¿Cómo se utilizaría la inteligencia artificial para la creación de vacunas? Se pueden correr o simular los modelos de cómo poder atacar un virus o cómo crear una o cómo se comportaría una vacuna en un determinado organismo. Y entonces, por medio
de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, se puede definir la eficacia de dicha vacuna e incluso qué otra característica podría mejorar esta. Hace poco revisé una noticia en donde hablaba de que específicamente algunos de los laboratorios en Estados Unidos estaban utilizando algoritmos de inteligencia artificial en sus vacunas para poder definir qué tan eficaces son contra el virus COVID-19. La industria. Pues se puede utilizar para optimizar diseños. ¿A qué me refiero con optimizar diseños? Podemos alimentar un sistema con el diseño de una casa y él puede analizarlo y decir, ok, tu casa tiene un 99. Magnitud 7, por así decirlo. Si se quisiera aumentar ese rango de probabilidad, por ejemplo, para un 1% de probabilidad de modificaciones el sistema en su principio fue alimentado con varios diseños de casas o de construcciones en donde se especificaba que okay, estos diseños están específicos para poder soportar cierta magnitud de terremotos. Estos diseños están específicos para poder soportar tsunamis, por así decirlo. Y el sistema aprende a distinguir ciertas características o las características específicas que tienen dichos diseños y poder generalizar. Ya después, cuando nosotros alimentamos un nuevo diseño, nos va a decir, ok, tu diseño es carente de cierta característica que puede ayudar a mejorar el desempeño en un terremoto, en un ciclón. También puede ayudarnos a hacer simulación de materiales. Asimismo, con el diseño de la edificación, pues ya le podemos decir, ok, reemplaza el acero que estás utilizando por una calidad un poco menor, la cual nos va a disminuir costes y que también nos respondería ante un tsunami o que también nos respondería ante los cambios de subsuelo que tenemos aquí. Identificación de materiales peligrosos, podríamos alimentar un sistema de computer vision en una planta nuclear, por así decirlo, y este nos podría distinguir, ok, se detectó de que en este punto hay un derrame de material peligroso. En los deportes, nos puede ayudar en la asistencia al entrenamiento de atletas, haciendo un análisis de todo su movimiento, de su desempeño, y proveyéndonos incluso reportes de cómo poder destinar un mejor entrenamiento para dicho atleta. Pudieron decir incluso, miren, dicho, este atleta tiene una deficiencia en su corrida. ¿Por qué? Por la forma en la que apoya sus pies. Esto está generando cierto estrés en todo su sistema óseo, y lo cual va a disminuir su desempeño, no solo en una carrera per se, sino a través del tiempo. Y cómo poder solucionarlo. En la banca nos puede ayudar a hacer análisis de las compras de personas y podernos distinguir, ok, esta persona por lo regular nunca hace compras fuera del país, y menos en este país llamado Turquía. Ok, esto seguramente es una actividad fraudulenta, ¿por qué no levantemos una alerta? Entonces ya uno de los agentes del banco puede revisar esa alerta que fue levantada automáticamente por el sistema y contactar al cliente, o incluso el sistema podría contactar al cliente y preguntarle efectivamente si él realizó dicha transacción y verificar, ok, si la transacción se aprobó o la transacción se va a cancelar. Análisis de bolsa de valores, como por ejemplo, hacer un análisis de cómo va a cambiar el Bitcoin el día de hoy, una predicción, ok, me conviene comprar Bitcoins el día de hoy. Entonces, el sistema de precisión, hay un 90% de probabilidad de que el Bitcoin baje. Ok, entonces el día de hoy no me conviene comprar porque se va a ir muy bajo. Marketing, análisis de comportamiento de consumidores, que es tal vez uno de los que más vemos el día a día. Esto de que cada vez que entramos a Facebook, el análisis de qué vemos, de a qué le damos clic y podernos así definir, ok, cuál va a ser la siguiente publicidad que le vamos a mostrar a dicha persona. Cuando entramos a YouTube, en base a qué vemos, en eso son nuestras recomendaciones. O cuando entramos a Netflix, otra vez, en base a qué nos gusta, en base a qué vemos. Asimismo, nos va a dar un porcentaje, por ejemplo, de hacer match con una película. Muchos creo que ya nos dimos cuenta que cada vez que entramos a una película nueva que no hemos visto o a X serie dentro de Netflix, pues vemos ahí un porcentaje de match
un porcentaje de compatibilidad con nosotros. ¿Por qué? Por esto de que el sistema, en base a lo que ya hemos visto nosotros y lo que ha visto toda la gente alrededor del mundo, ha definido, ok, a esta persona pues le gusta el mismo grupo de películas que le gusta esta. Ok, ¿por qué no le recomiendo esta otra película que también le gustó? Tal vez puede que le guste. Clasificación de imágenes. Pues, puesto que aquí una de las partes enfocadas al computer vision, en donde podemos venir y alimentar un sistema con imágenes de diferentes animales, por así decirlo. Y el sistema, después, cuando le pasemos una imagen nueva, por ejemplo, de un león, él va a poder definir, ok, ese animal es un felino, o incluso nos va a poder decir, es un león, dependiendo de nuestro algoritmo. Asistentes móviles, como lo tenemos hoy en día, nuestro Google Assistant, Alexa, y los autos, los carros autónomos, como los Tesla. Hay otra pregunta que mucha gente se hace, y ¿es la inteligencia artificial peligrosa? ¿Sí? Yo les diría que depende. ¿Por qué depende? Porque si su trabajo es como el de Homero, en donde lo único que hacen es estar presionando una tecla todo el día o haciendo actividades muy repetitivas, pues en algún momento, lo cual yo les diría que puede ser que sea dentro de muy poco tiempo, las empresas van a decir, ok, estamos pagando N cantidad de dinero a esta persona por una tarea que fácilmente podríamos desarrollar un sistema que lo realice automáticamente. Sí, ok, porque no lo desarrollamos, nos vamos a estar ahorrando tener que pagar un sueldo y vamos a utilizar ese dinero de ese sueldo para poder crear un sistema. ¿Sí? Call centers, siento yo de que también es otra de las áreas que están en peligro, puesto de que hace poco ya vimos una demo de Google sobre su Google Assistant, y la mayoría de personas que asistieron, yo que lo vi online, pues pensamos, ok, esto es el futuro, puesto de que hoy el Google Assistant ya hace muchas actividades remotamente, no es capaz de tener una conversación o entablar una conversación perfecta, pero esa presentación que hicieron ellos, que era su visión a 5 años de cómo poder o el servicio que podían ofrecer con el Google Assistant, pues ya era bastante buena. En esa demo, pues ellos muestran cómo su teléfono es capaz de agendar una cita para un corte de cabello. Pues realiza la llamada, platica con la persona encargada para realizar las citas y le da todos los datos necesarios, y perfecto, se logra agendar la cita e incluso se guarda dentro del calendario de la persona, y toda la comunicación pues se nota que es totalmente transparente, y posiblemente la persona que estaba del otro lado ni se hubiera dado cuenta que estaba hablando con un asistente. Entonces imagínense que de aquí a 5 o 10 años se instale un servidor en cada uno de los centros de call center que sea capaz de manejar 1,000 llamadas concurrentes, por así decirlo. Esos trabajos van a comenzar a estar en peligro debido a sistemas inteligentes. Aquí vemos, pues, más, cada vez más y más, conforme todo la tecnología y los estudios en esta área vayan aumentando, pues van a haber cada vez más trabajos que se van a ir automatizando. Pues ya lo hemos visto en otras industrias, las líneas de ensamblaje hechas por ejemplo de los autos, pues hoy en día ya se eliminó mucho del personal humano y se han puesto robots para que realicen ese ensamblaje automático. ¿Por qué? Pues instalar una puerta de un auto es lo mismo siempre se va a instalar de la misma forma. Entonces, ¿qué más factible que poner un robot que esté ensamblando puertas de auto, un robot que esté ensamblando los capós? ¿Sí? Los robots van a poder trabajar 24/7. ¿Sí? No necesitan descansar y se ahorran un montón en trabajos. ¿Sí? Obviamente siempre van a necesitarse personas para poderle dar mantenimiento a los robots, para poder incluso programarlos, pero se va a ir moviéndose todo ese campo de aplicación. Hay otro problema peligroso, y yo creo que aquí tal vez viene un poquito más la preocupación, y es el sesgo de datos. Amazon tenía un sistema de reclutamiento impulsado por una inteligencia artificial, pero lo tuvo que apagar ya que este sistema estaba discriminando mujeres. ¿A qué se refiere aquí? Cada vez que se enviaba un currículum, incluso que fuera un currículum, cada vez que se enviaba un currículum de una mujer, incluso que este cumpliera con todas las
necesidades o con todos los lineamientos necesarios para poder ser contratado dentro de Amazon, este la ha descartado por la única forma, por la única razón de que estará en puerta. Cuando ellos hicieron el análisis, se dieron cuenta de que esto se debía a que cuando en el proceso de entrenamiento se les entrenó con una gran cantidad de récords y de archivos de sus trabajadores, pero la mayoría era hombre. Entonces, el sistema comenzó a generalizar o generalizó de que, ok, la mayor cantidad de personas que se contratan son hombres, entonces yo debería de contratar hombres, ¿sí? Eso ya se debía a un problema en el diseño, puesto que nadie busca de que un sistema venga y discrimine mujeres, pero debido a ese problema de diseño y ellos no lo lograron solucionar dentro de su inteligencia artificial, dijeron, ok, vamos a tener que descartarla y entrenar una nueva. No sé, Carlos, si tenemos alguna pregunta hasta ahorita de lo que es inteligencia artificial. No, por el momento puedes continuar. Creo que al final van a surgir las preguntas y durante la demo que vas a poder presentar. Antes de poder presentar la demo, no sé si hay alguna cosa que necesiten instalar los participantes o solo el código. No, fíjate. En el código ahí está todo y lo voy a correr online. Entonces no va a haber problema. Si gustas, cuando lo corra online, incluso les puedo mandar el link de dónde lo estoy corriendo para que lo puedan testear desde ahí. Sí, entonces al momento de iniciar la demo, que nos pudieras compartir el link online donde va a estar corriendo para que podamos compartirlo a través del chat y ya puedan unirse también. Ok, perfecto. Bueno, Machine Learning. Machine Learning, o también llamado el aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que se encarga de desarrollar algoritmos y modelos para que las computadoras aprendan. Una parte importante es la rama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le delega toda la parte del analizar y de poder desarrollar algoritmos que definan cómo computadoras aprenden, ¿sí? La inteligencia artificial es una gran ciencia que se vale de otras ciencias. Entre esas está la inteligencia artificial, está el machine learning. El machine learning pues también tiene otra clasificación. Dentro de estas clasificaciones, pues tenemos el aprendizaje supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Asimismo, como una persona viene y supervisa un trabajo sobre otra, por ejemplo, le dice, mira, esto es lo que se tiene y esto es lo que se espera, ¿sí? Como por ejemplo un texto. En este, pues viene la data, entra al sistema y esta tiene que ser pasada por un supervisor, normalmente una persona. Ella viene y dice, ok, vamos a hacer una discriminación, vamos a obtener un grupo de datos de entrenamiento de nuestra data de entrada y vamos a definir cuál es la salida deseada para esta entrada. Por ejemplo, si se quisiera alimentar una inteligencia artificial con la compuerta OR, ¿sí? OR es verdadero siempre y cuando alguna de sus entradas sea verdadero. Entonces él dice, ok, vamos a comenzar a diseñar dicho training set. Todas nuestras entradas, cuando todas las entradas sean falsas, pues la salida va a ser falsa. Y cuando alguna de las entradas sea verdadera, pues la salida va a ser verdadera. Eso lo va a definir él. Ok. Entonces le pasa la data de entrada y la data que se espera de salida al sistema. Y el sistema aprende. Ok. Yo ya sé que después de ciertas iteraciones, cuando me toco de que todas son falsas, pues debo marcar que sea falso. Y cuando me topo, aunque sea alguna verdadera, pues debo de marcar que sea verdadero. Ok, pues el algoritmo se entrena y se aprende a distinguir cierto patrón, y la próxima vez cuando pase información por ella, que no sea en entrenamiento, sino ya en procesamiento, pues él va a distinguir, ok, perfecto, esto ya lo sé manejar, nunca he visto este caso, pero ya sé de que si todos son falsos, pues yo voy a desplegar una salida falsa. Y si todos son verdaderos, pues yo voy a desplegar una salida verdadera. Después tenemos el aprendizaje no supervisado. En este aprendizaje, pues, quitamos a la persona. Ya no hay alguien que nos diga, mira, esta es la entrada y esto es lo que queremos de salida. Sino que el sistema tiene que aprender a ver, a distinguir o a discriminar cuál es la salida deseada. Esto lo hace mediante reglas generales en las cuales él va a analizar la data que viene entrada y los va a comenzar a separar por sus características, ¿sí? Como por ejemplo, imaginemos que alimentamos un algoritmo de estos con perros y gatos, ¿sí?
Entonces él va a comenzar a distinguir, ok, vamos a primero sacar las características de estos dos inputs, un perro y un gato. Ok, el perro tiene cola, el gato tiene cola, el perro tiene ojos, el gato tiene ojos, perfecto. Los ojos del perro son por lo regular redondos. Los ojos del gato suelen sesgarse. Ok, perfecto. Un gato es más pequeño que un perro normalmente. La huella de un gato es diferente a la huella de un perro. El hocico de un gato es diferente al hocico de un perro. La nariz de un perro y de un gato son diferentes. Los dos tienen cabello, los dos tienen orejas. Entonces logra distinguir todas esas características de cada uno de los dos grupos. Y luego hace un procesamiento en el cual dice, ok, vamos a poner de este lado los que tengan este conjunto de características y vamos a poner de este otro lado a los que tengan este otro conjunto de características. Entonces, de esa forma, él es capaz de crear un clustering, que es lo que se le llama hacer una diferenciación o una discriminación de los elementos y poderlos separar en grupos. Entonces, hagamos de caso que podríamos tener aquí todos los que hagan match con los perros, todos los que hagan match con los gatos y todos los que no tengan ninguna de esas características. Por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? En este, pues, el sistema otra vez aprende solo, pero su aprendizaje va determinado por ciertas reglas de recompensa o de penalización. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema? Él va a aprender a repetir aquellas acciones que le dieron una mayor cantidad de recompensa y a dejar de realizar aquellas acciones que le significan una penalización. Como por ejemplo, imagínense de que tenemos un auto y lo estamos entrenando con un sistema de reinforcement learning o de aprendizaje por refuerzo. En este, pues el auto va a estar en una pista y se le va a dar una penalización cada vez que el auto tope con alguna de las orillas de la pista o con alguno de los obstáculos. Y se le va a dar una motivación o se le va a dar un... ¿cómo se, ¿cuál sería la palabra? Sería... se le está dando... ok, se le da una penalización cada vez que tope con una de las orillas y se le va a dar un reward o se le va a dar una garantía de cada vez que él logre avanzar un metro, por así decirlo. Ok, entonces él va a decir... cada vez que yo logre avanzar un metro, pues se me está dando una gratificación, ¿sí? Se me premia por hacerlo. Y cada vez que yo me choque con una de las orillas, pues, o con alguno de los obstáculos, pues se me va a dar una penalización. Entonces yo tengo que comenzar a evitar los obstáculos. Aquí tenemos un poco más desglosado cómo es el sistema de un reinforcement learning. El input data, pues entra la gente y la gente pues está en un estado inicial. Él decide realizar una acción basado en las reglas que tiene actualmente y esta acción pues va a definir, ok, ¿esta acción fue buena o fue mala? ¿Tuve una penalización o tuve una gratificación por dicha acción? Si tuve una gratificación, ok, pues voy a repetirla otra vez o las voy a poner dentro de la lista de acciones que son gratificantes. Y si realizo una acción que obtuvo una penalización, pues voy a procurar dejarla de realizar. La voy a poner en un listado de acciones que pues voy a dejar de realizar, ¿sí? Entonces con esto pues el auto va a comenzar después de cierto tiempo a aprender, ok, tengo que comenzar a evitar los obstáculos, tengo que evitar las orillas de la pista y tengo que comenzar a avanzar, porque cada vez que avance un metro pues me van a dar una gratificación. Después de ya ver toda esta clasificación, pues entramos al Deep Learning. Deep Learning es otra de las subramas de la inteligencia artificial y asimismo está dentro del Machine Learning. El Deep Learning o aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de Machine Learning que definen cómo una red neuronal profunda aprende. Lo siento, pero vamos a ver un poquito de matemática aquí. No va a ser mucho. Tenemos aquí el algoritmo básico de lo que es un perceptrón. Un perceptrón es el modelo matemático que se asemeja a una neurona. Funciona muy parecido a lo que es una neurona, teniendo entradas y una salida, ¿sí? Una neurona tiene entradas en donde es estimulada y va hacia procesos químicos que tiene dentro de ella, pues produce una activación o no se activa, valga la redundancia. Entonces, en este punto, pues en las entradas tenemos ciertos pesos. A esto le llamamos los weights.
los pesos son los que me definen qué tan valiosa es esa entrada. Un peso alto significa de que esa entrada es muy valiosa o tiene un alto nivel de participación en el cálculo. Y un peso bajo significa de que esa entrada no es tan significante. Después de que se entran esas entradas, hagamos de que aquí viene un 1, se multiplica por 0.7, aquí viene un 2, se multiplica por un 0.6, y aquí viene un 8 y se multiplica por 1.4. Después de eso se hace una sumatoria de todos esos valores, se le suma otro valor que se le llama el bias, y por último se pasa por una función de activación. Esta función de activación lo que agarra es el resultado que viene de esta multiplicación, lo suma o lo resta con el bias y después realiza una pequeña operación algebraica con dicho resultado. ¿Esto para qué es? Para quitarle linealidad a dicha operación. ¿Por qué? El perceptrón per se funciona muy parecido a lo que es una regresión lineal simple. Perdón, una regresión lineal múltiple. ¿Por qué? En esta tenemos varios valores y estos se multiplican por un coeficiente, ¿sí? Y después se suman. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se hace un pequeño ajuste. Pero al final de una regresión lineal, pues sale una línea. ¿Qué le agrega una función de activación? Le quita linealidad. Hace que esa línea deje de ser una línea recta y se vuelve una parábola o se vuelve una curva, más que todo. Más adelante vamos a hablar de lo que son las funciones de activación. Aquí tenemos otra representación de cómo es el algoritmo del perceptrón. Tenemos las entradas definidas por X. Tenemos 4 entradas. Y cada una de esas entradas es multiplicada por un peso, definidas por W. Después todas esas entradas, pues aquí donde tenemos este símbolo de sigma, que es una de sumatoria, pues se suman todas estas que tenemos aquí y se produce una línea. Y esa línea pues ya se puede aplicar sobre nuestros datos. Eso es lo que me refería cuando les decía activaciones de funciones. Funciones de activación. En este punto, pues, el valor de entrada es X y el valor de salida es Y. Tenemos, aquí tenemos pues, las más famosas, que es la sigmoide, tangente hiperbólica, la relu, la leaky relu, que esta es un poquito diferente, y la exponencial lu. Sigmoide, pues, es la función sigmoide, valga la redundancia, y pues aquí está su fórmula, que es 1 dividido 1 más exponencial de menos X. X es nuestro valor de entrada y Y es la salida. Y es igual a exponente de X menos exponente a la menos X dividido el exponente de X más el exponente de menos X. Sí, todo esto lo único que se hace es para poder convertir un valor y que tenga una apariencia más parecida a la que vemos aquí. ¿Sí? ¿Para qué se realiza esto? Puesto que ya después cuando trabajamos con data compleja, pues la data compleja no se comporta de una forma lineal, sino más que todo, es de una forma no lineal. Hay muchas curvas en esa data, ¿sí? En un hiperplano es como ver una topografía de un terreno. Podemos ver que hay valles, hay picos máximos y hay picos mínimos. Entonces, una línea no es suficiente para poder encontrar un valor ahí. Se necesita una curva. Entonces, para eso se le aplica una función de activación a dichas salidas para quitarle linealidad y poder ser y poder manejar ese dato de una forma más eficaz. Machine Learning y Deep Learning, ¿cómo está la diferencia aquí? ¿O cómo está la diferenciación? En el Machine Learning, pues tenemos comúnmente a una persona que es la encargada de tomar la data, procesarla, hacer un preprocesamiento y hacer una extracción de features o una extracción de características, por así decirlo, y después alimentar un sistema con ella. ¿Sí? Y después espera una salida. En el deep learning, pues se quita a esa persona y se utiliza el mismo algoritmo para realizar esa extracción de features. Pues una red neuronal va a ser capaz de obtener una entrada, ya sea un texto, una imagen, un audio, y poder distinguir o poder encontrar ciertas características dentro de dicha señal o de dicho dato de entrada. Aquí tenemos dos diferentes tipos de red neuronal. Tenemos una red neuronal simple que consta de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Y una red neuronal profunda, pues es muy parecida, solo de que la capa oculta pues es múltiple, es profunda, tiene varias capas ocultas.
a todas los circulitos que miramos ahí en amarillo son nuestras capas ocultas. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Pues ellas son las capaces de distinguir los pequeñas características de una señal o de una entrada, poder agrupar dichas características y poder generalizar el conocimiento. Vamos a ver más adelante, a grosso modo, cómo funciona esto. Aquí tenemos un sistema, pues este es alimentado con animales, en un caso hipotético, con imágenes de animales, y pues este nos va a poder decir, en base a su entrenamiento, base a su conocimiento, esto es una imagen de un perro, es una imagen de un gato, es una imagen de un pez con tres ojos. En este caso, pues, nos determina que es un perro. Un poquito más desglose en cuanto al procesamiento de imágenes. Vamos a ver que se alimenta o se entrena la red neuronal con múltiples imágenes. Entonces, estas entran al sistema. Esta capa de aquí que tenemos, en este punto, pues, es la encargada de venir y detectar las características genéricas. Estas capas, las primeras capas, pues, aprenden a detectar o a definir conceptos como lo son una línea curva, una línea inclinada, una diferencia de contraste, lo que es color, ¿sí?, o croma de una imagen. Las siguientes capas van a agarrar esos conceptos y los van a volver cosas más concretas. Como por ejemplo, aquí ya se aprendió en estas primeras capas a distinguir, ok, esto es una línea, esto es una curva, es una línea recta, esto es una línea inclinada. Pero si las combinamos, esto comienza a generar otras cosas. ¿Y qué genera? Ok, esto comenzó a generar un ojo. Si combinamos esta línea curva con estas líneas rectas, hay un ojo. Si combinamos estas otras líneas, pues podemos ver una nariz. Y si combinamos estos otros elementos, pues formamos una boca. Ok, perfecto, ya comenzó a entender o a poder definir los conceptos de una nariz, de una oreja, de un ojo, de una boca. Y después arma otra vez esos conceptos, los vuelve un poco más densos y ya distingue. Ok, perfecto, si yo combino estos elementos, esta nariz, este ojo, esta boca, pues voy a realizar o voy a encontrarme con la cara de alguien Estrada. Me voy a topar con la cara de presidente Yamatei. Ok, perfecto. Y al final él me va a decir, ok, la imagen que me diste con ese ojo, con esa boca, con esas características específicas, pues se parece mucho a esta persona, ¿sí? Un poquito más de la diferencia o de la evolución de una red neuronal. Lo mismo que tenemos aquí, pero ya ha pasado solo en fases. La primera fase, pues, a definir los conceptos generales, lo que le dije, líneas, cromas, diferencia de contraste. Y pues si vemos los cuatro algoritmos o los cuatro ejemplos que tenemos aquí, pues tiene la primera capa similar, casi la misma. La segunda capa, pues ahí ya cambia un poquito, puesto de que esta utilizó todos los conceptos que aprendió recientemente o anteriormente para generar ojos, bocas, narices, orejas. El siguiente, pues como fue entrenado para autos, pues este no aprendió a crear ojos o a identificar ojos y narices, sino que aprendió a identificar llantas, parachoques, luces y otros elementos del auto. El de elefante, pues cambió totalmente. La trompa de un elefante, las orejas de un elefante, la cola. Uno de sillas, pues este va a ser las patas de una silla, el respaldo de una silla. Y en sus capas más profundas, pues él va a decir, ok, si combino estos elementos, yo genero una cara. La siguiente vez, si yo combino estos elementos, pues yo voy a generar un auto. Y así consecutivamente, la tercera, pues identificaría elefantes, y la cuarta, pues identificaría sillas, diferentes tipos de sillas. ¿A qué vengo con todo esto, con explicar todo esto? Es que muchas redes neuronales pues trabajan de una forma muy parecida. Lo único que cambia es con qué información fueron alimentadas y qué van a aprender. Pero muchas veces en sus primeras capas ellos aprenden conceptos abstractos genéricos, como lo es la identificación de líneas y patrones. Ya después, pues dependiendo del conocimiento con el cual fueron alimentadas, va a comenzar a distinguir pues conceptos más abstractos, ya sea lo de una nariz, una oreja de un elefante o el respaldo de una silla. Y así consecutivamente, dependiendo con qué lo estemos entrenando. Aquí
aquí hay un par de videos, pero creo que estos los vamos a dejar para que los puedan ver desde la presentación. Aquí solo se hace una pequeña representación de unas redes neuronales y de aquí de cómo funcionaría un sistema de un auto que se conduce automáticamente. Vamos a pasar a los ejemplos que les había mostrado. Y ok. No sé si se puede ver ahorita la pantalla de Colab que tengo abierta, Carlos. Sí, ahorita sí, ahora Sí, puedo ok. mirar. Ok, perfecto. Te voy a mandar los links para que lo puedan ver. Por Jitsi. Yo los voy a poner en Jitsi. Ok. ¿Sí te llegaron dos? Sí, perfecto. Vamos a ver primero una neurona. Sí, vamos a ver cómo se comporta una neurona. Aquí lo que estoy utilizando es Colab de Google. Esta es una plataforma en línea que nos permite correr playbooks de Jupyter. Jupyter está comúnmente hecho, se programa comúnmente con Python. Tal vez aquí vamos a experimentar algunas librerías de Python. Pero, anyway, ok. ¿Sabes qué es lo que hago aquí? Aquí hago una importación de librerías. Importo en NumPy y Matplotlib. ¿Qué es lo que me va a hacer aquí? NumPy pues me ofrece un set de funciones que me facilita el manejo de arrays. Más que todo. Y Matplotlib pues me facilita la impresión de elementos. Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tengo una clase definida de una red neuronal. En este caso, pues esta va a ser una red neuronal de una sola neurona o un solo perceptrón. Tengo aquí, pues, cómo se inicializa. ¿Sí? Esta inicialización, pues, se va a inicializar con pesos random. ¿Sí? Todos los pesos van a ser random y su entrada va a ser de 3. ¿Sí? Esta neurona, pues, va a tener 3 entradas y una sola salida. Su función de activación va a ser tangencial. Aquí tengo como el cálculo de la derivada de la tangencial, puesto que para poder hacer la optimización dentro de una red neuronal se utiliza un algoritmo llamado backpropagation. ¿Qué es lo que hace esto? Se utiliza cálculo diferencial, más específicamente derivadas, para poder encontrar los mínimos de una función. ¿Sí? Entonces, cada vez que se obtiene una salida, viene y compara esa salida con el valor deseado. Y después de eso, realiza una propagación hacia atrás, eso es lo que significaba propagation, calculando derivadas para poder hacer un ajuste de todos esos valores. ¿Qué es lo que no vas a hacer así? Aquí, cada vez que se obtenga una salida, nos va a comparar esa salida con la salida deseada o con la salida que debería de ser, la real. Y nos va a decir, ok, aquí hay un margen de error de 90%. Calculemos cómo hacer o cómo disminuir ese margen de error. Entonces, el backpropagation va a disminuir ese margen de error. Cada vez que se realice un backpropagation, ese margen de error va a bajar. El forward propagation, pues es el pasar información de entrada hacia la salida. La forma normal en la cual obtenemos los datos. Y el entrenamiento. En este punto de aquí, pues yo lo que defino es una pequeña tabla de verdad. En donde, pues yo dije, ok, esta mi tabla de verdad va a ser verdad siempre y cuando las dos orillas sean verdaderas. ¿Sí? Aquí están las entradas y aquí está la salida. Si damos cuenta, esta tabla de verdad, las dos orillas, una es falsa y la otra es verdadera. Ah, bueno, entonces es falsa. Esta otra, pues las dos orillas son verdaderas, verdadera. Las dos orillas son verdaderas, sí, verdadero. Las dos orillas son verdaderas, sí, verdadero. Vamos a intentar incrementar un poco. Yo recordaba que había una forma de incrementar el tamaño del texto. Sí, pudieras hacer zoom para que se pudiera ver un poco más el código. Ok, vamos a bajarle. Creo que ahí se mira bien, ¿verdad? Ok, entonces tenemos las entradas, otra vez. Siempre cuando las orillas sean verdaderas, pues la salida va a ser verdadera. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una red neuronal. En esta, pues, los pesos de la red neuronal... Oh, ¿qué pasa aquí? It's not defined. Ok, me falta un paso. Ok, perfecto. Entonces, pesos de entrenamiento. Los pesos se llenan con valores randomizados al principio, ¿sí? Y aquí le voy a pedir, mira, hazme una predicción. ¿Cómo vamos a hacer una predicción? Con un forward propagation. Y yo le voy a pasar los valores. En este caso, pues, miren, aquí le estoy pasando otra vez la tabla de verdad, ¿sí? Y estas son sus predicciones. Si se dan cuenta, él me debería entregar valores parecidos a las salidas. Ceros, unos, ceros. Pero aquí me está entregando valores negativos. ¿Qué quiere decir esto? La red neuronal no ha aprendido. No sabe qué hacer con estos datos. Me está dando valores aleatorios que se definieron al principio, ¿sí? Hasta ahorita podemos decir de que esta neurona, pues, es una neurona sin conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Le voy a enviar a mi red neuronal los valores de entrada, que son esta tabla de verdad, y los valores de salida deseados para dicha tabla de verdad. Y le voy a decir que haga ese entrenamiento 50.000 veces. ¿Sí? Tal vez es un valor un poquito alto, pero dejémoslo de así por el momento. Pesos después del entrenamiento. Vamos a correr esto. Y se dan cuenta. Pesos después del entrenamiento. 6, 0, 0. Y aquí los pesos antes del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Después de que se hizo el entrenamiento, después de que cada vez que se realizaban esas operaciones, esto hizo un fit de esos valores. Vamos a ver cómo está ese train. El entrenamiento. Ya que me dice realizar por el número de veces que se ingresó. Yo le dije que lo hiciera 50.000 veces. Ok. Output. Forward propagation. Train inputs. Aquí solo le dice, mira, dame una predicción para esos valores de entrada. Y dice, mira, esta es la predicción para ese valor de entrada. Ok, perfecto. Y después los va a comparar con los valores que se esperan. Y hace una pequeña resta aquí. Esto es una diferencia. Se está calculando el nivel de error. Entonces, ese valor que se obtiene de esa diferencia es el error que hay. Después, ese error se utiliza para poder calcular el siguiente valor de todos los pesos o el valor de ajuste. ¿Qué es lo que haces aquí? Pues se usa esta función llamada dot, que esto es lo que hace, es un producto punto, ¿sí? Entre el input, los valores de entrada, el error que se obtuvo, multiplicado por la tangente, por la derivada de la tangente, de las salidas que se obtuvieron, ¿sí? Entonces es el input por el error, por la derivada. Vamos a poner de t ahí por derivada de tangente del output. ¿Sí? Predicho. ¿Qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar un ajuste. Y ese ajuste se utiliza para volver a calcular todos los valores de la matriz de pesos. ¿Qué son los valores de la matriz de pesos? Pues son los valores que definen el comportamiento de la neurona. ¿Sí? Al final lo que aquí se hacen es una multiplicación, sumas, restas y derivadas. No, no se realiza mucho más que ello. Una vez que ya tenemos esos valores ajustados, pues se vuelve a realizar la misma operación. Se vuelve a obtener una nueva predicción y se realiza otra vez el mismo proceso. Se obtiene el error, se hace una operación, un producto punto y se vuelven a calcular los pesos. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Disminuir este valor de error. Lo menos posible. ¿Sí? Al final de ello, pues ya tenemos los nuevos pesos de entrenamiento y si damos cuenta, la siguiente salida. 0.33, 0.99, 0.99 y 0.49. ¿Sí? Si pusiéramos un valor de aproximación o un valor discriminante aquí donde definimos, ok, todos aquellos valores menores a 0.9 son ceros y todos aquellos valores mayores a 0.9
son unos. Entonces decimos, ok, aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí abajo hay un 1 y aquí abajo un 0. ¿Qué pasó? Nuestra neurona, una sola neurona, aprendió a generalizar el conocimiento para realizar la predicción de una tabla de verdad. Sencillo. No sé cómo estamos de tiempo, Carlos, si podemos terminar. Vamos a proceder a terminar y tenemos dos preguntas. Ok. Para que podamos darle respuesta. Ok, si gustas, solo voy a explicar aquí rapidito para que lo puedan ellos correr en su casa. Está bien, y pasamos a las preguntas. Va. Aquí, pues ya vimos más o menos así a grosso modo, bastante rapidito, cómo funciona una neurona para calcular las salidas de una tabla de verdad y poder hacer predicciones de una tabla de verdad. Pero aquí vamos a hacer hay un ejemplo un poquito más complejo. Este ejemplo lo saqué yo del código original de TensorFlow. Ahí pueden ver las fuentes originales. Solo lo que hice yo fue sacarlo, traducirlo y arreglarlo un poquito. Aquí vemos, hacemos una importación de varios valores. Sí. Y voy a cargar esto con un dataset, así le llama a los datos de información que hay públicos, el Fashion MNIST. ¿Qué es ese Fashion MNIST? Es un dataset que tiene un montón de imágenes sobre vestidos, bolsas, zapatos y prendas de vestir. Tiene aproximadamente como 10 clasificaciones. Bueno, en este punto estamos utilizando 10 tipos de clasificación. No estoy seguro si tienen más. Entonces aquí lo que voy a hacer es cargar el dataset y voy a cargar sus labels. ¿Sí? Entonces aquí lo que hizo fue descargar todo esto y guardar los valores en unas variables. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues voy a partir el valor de input y voy a sacar valores de entrenamiento y valores de test. ¿Qué va a hacer esto? Con estos valores yo voy a hacer el entrenamiento y después con estos valores yo voy a hacer verificación de que mi algoritmo funcione. ¿Sí? Lo importante es que esos valores de test nunca van a ser vistas por la red neuronal durante su entrenamiento. Entonces aquí tengo las clasificaciones, los labels de 0 a 9 para diferentes tipos de elementos. Pues tenemos t-shirts, tenemos pullovers, tenemos vestidos, chaquetas, sandalias, camisas, etc. Voy a cargar los nombres en ese orden, camisetas, pantalones, ya en español, para que sea más fácil. Veamos cuántas imágenes tenemos. Dice que tenemos 60.000 imágenes en el set de entrenamiento y tenemos que son de 28 por 28 píxeles. Aquí tenemos la explicación en español. Tenemos 60.000 labels. Ok, perfecto. Procesamiento de data. Aquí vamos a hacer una pequeña impresión de cómo se mira la data. Vamos a ver que son de 26 por 26 píxeles y cómo está conformada. Pues en este caso, esta sería una camiseta. Calvin, ¿será que es posible pasar a la sección de preguntas? Ok, si gustas, haceme las preguntas y les dejo esto para que yo lo puedan revisar en su casa. Te lanzamos las preguntas. Ok, con gusto. La primera pregunta, ¿hay alguna manera de saber cuántas capas son necesarias para tener una buena clasificación en los nodos? Va a depender mucho de tu algoritmo. No, y del ejemplo o del problema que querrás definir, ¿sí? Si por ejemplo queremos hacer una distinción en un auto, si el ejemplo que les había dicho es de si queremos que siga recto, cruza a la derecha, cruza a la izquierda, pues yo he visto ejemplos que han utilizado 3 neuronas, ¿sí? en su capa oculta para poder definir esto. Claro, es un comportamiento muy, muy, muy básico, puesto que este auto solo distinguiría ir de derecha, izquierda o avanzar, ¿sí? Pero si ya se quiere analizar data más compleja, como por ejemplo el uso o el comportamiento de un usuario dentro de Twitter, pues se va a tener que hacer un algoritmo mucho más complejo. ¿A qué refiere esto? No hay una regla exacta que te diga, mira, necesitas 10 neuronas ahí para tu capa oculta. Esto ya es prueba y error y análisis de los algoritmos. Ya hay algoritmos hechos que definen muchos de esos comportamientos,
Tal vez en alguna otra oportunidad podamos hablar de ellos, pero la respuesta concreta sería: no hay una regla que te diga cuántas neuronas utilizar. Yo los que les recomendaría, si tienen algún problema en específico, vayan y busquen algún modelo que se asemeje al problema que están buscando e intenten con ese modelo y modificarlo. ¿Sí? Hoy en día ya hay muchos modelos previstos para hacer todo esto. Incluso si quieren utilizar Keras, que es lo que estoy utilizando yo aquí, pues ya hay varios modelos precargados que ya, con los cuales ya podemos hacer discriminación de imágenes y todo eso. Pero mi respuesta sería, va a depender mucho de la data que tengas de entrada, la data de salida específicamente también, y del problema específico que quieras solucionar. Y la siguiente pregunta, en una red neuronal, ¿cómo es capaz de distinguir las características? Por ejemplo, los ojos, la nariz o distinción entre razas. Esa pregunta nos la hace André Guzmán. ¿Cómo es capaz de distinguir ¿Cómo es eso? capaz de distinguir más que todo eso, como que los rasgos dentro de una red neuronal? Mira, pues se lo voy a explicar con un ejemplo, vivo. Vamos a ver, por aquí tengo este. Esta red que tenemos aquí está hecha para poder distinguir números. Si, por ejemplo, yo pusiera un 2, ella me dice, mira, yo creo que es un 2. ¿Sí? Si damos cuenta todo lo que tenemos aquí, todas las demás capas que tenemos aquí, pues estas primeras cuatro son capas de convolución. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace pequeñas diferencias de la imagen de entrada. ¿Sí? Si damos cuenta, en todas estas tenemos el 2, pero con ciertos filtros, por así decirlo. Y después toda esta información se procesa. ¿Qué es lo que se busca aquí? Se hacen estos filtros para poder distinguir ciertas o diferentes perspectivas o diferentes formas de ver la data de entrada, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos ver de que se sobremarcan más los bordes, se hacen compresión de las imágenes, aquí hacemos ciertos filtros, aquí las comprimimos para tener una representación más pequeña, y después aquí hacemos otro tipo de convolución para poder obtener más información. ¿Cómo lo hace exactamente una red neuronal para obtener y para poder distinguir un patrón? Hasta hoy en día no se sabe a ciencia cierta cómo se hace. ¿Por qué? Puesto de que tal vez parecerá un poco paradójico, un poco de magia, pero no es como que alguien pueda decir, ok, aquí está la parte de la red neuronal que está distinguiendo una línea, ¿sí? Sino de que en base al entrenamiento y base a la información que se obtiene aquí, pues se distingue o se ha podido determinar que las primeras capas, si se quitan de ahí y se ponen en otro sistema, pues van a ser capaces de funcionar. ¿Por qué? Porque esas ya tienen información o conocimiento general muy abstracto, como lo es líneas, círculos, diferentes tipos de contrastes, pero son información que aprende la red neuronal por sí sola, por así decirlo, ¿sí? A base al entrenamiento que se obtuvo. Si ya si les expliqué la vez pasada, se pueden hacer entrenamientos de 5.000 veces. O O 50 mil 50.000 veces, veces, por por así así decirlo. decirlo. Entonces, en todo ese entrenamiento, pues la inteligencia, pues la red neuronal va guardando pequeños datos de información que dicen, ok, si yo combino todas estas entradas, pues esto me va a dar la información necesaria para poder pasar a la siguiente capa. ¿Sí? Y la siguiente capa, pues ya sabemos que es la que ya nos da la información completa. ¿Por qué? Aquí nos va a decir, ok, estos son líneas, estos son narices, y hasta aquí al fondo me va a decir, ah, ok, mira, esto es un 2. Estas curvas y esta línea pues van a poder definir un 2. Pero que haya una forma específica para decirte, mira, así es como se le dice a la inteligencia artificial, definí esto, no lo hay. Lo que se hace es usar capas como en este caso, que son de convolución, que nos ayudan a extraer más información para poder obtener diferentes perspectivas de la imagen y después alimentar con esas al sistema. Pero el sistema básicamente dentro de sí mismo es pura matemática y es un sistema muy difícil de escudriñar y de descubrir, porque no es como que podamos venir y decir, ok, este punto 0.33 que está aquí es el que nos pueda decir, aquí hay una línea. Todo eso funciona en conjunto, y lo único que se podría hacer es tal vez intentar extraer el modelo matemático que hay ahí y analizarlo, pero es mucha información como para un humano poderlo hacer. Muchas gracias, Alvin. Esas son las únicas dos preguntas que tenía la audiencia.
Te agradecemos por tu participación en el evento y posteriormente en nuestras redes sociales te estaremos dando las gracias de una mejor manera. Gracias por tu excelente presentación y algo más que quisieras agregar para poder despedirte. Pues no, yo creo que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al público que tenemos aquí por asistir. Ahí les dejo los ejemplos. Si tienen alguna duda, pues en el grupo de inteligencia artificial nos pueden escribir o me pueden escribir directamente y con gusto les puedo ayudar a correr o a terminar de correr el ejemplo que está aquí. Creo que está lo suficientemente explicado y lo único es de ir ejecutando cada una de las de los pequeños espacios que tenemos aquí para poder ir teniendo el resultado final. Y si tienen alguna duda, con gusto los podemos ayudar. Muchas gracias, Alvin. Perfecto, Carlos. Entonces, buena suerte con la siguiente charla y gracias por la invitación. Gracias. Ahí estaremos pendientes en redes sociales para compartir tu charla y también te la vamos a hacer llegar para que puedas verla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la siguiente charla. En el canal pueden encontrar la siguiente charla para poder seguir aprendiendo sobre redes neuronales y también se tendrá la demostración de una red neuronal más para las ciencias médicas.